Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos hoy aquí con la Tierra Media, Sombras de Mordor para Android. Aquí estamos viendo la intro. En la intro nos están contando un poco la historia en inglés, ¿vale? De una forja, de un nuevo anillo. Y como veis, está completamente, está por lo menos en español, o da esa impresión. Tengo lo que buscas, Montaraz, lo que una vez formó parte de ti y perdiste, puede ser recuperado, búscame y volverás a ser completo. Y ahora nos dicen que por completar el tutorial nos van a dar por toda la cara una Dama Arwen con cuatro habilidades: Nieblas de Lune, Sifón de Poder, Vigilancia y Visiones Proféticas de dos estrellas. Vamos a ir. ¿Por qué no? Vamos a ver ese tutorial. Ella, la araña tejedora de palabras, trampas y de los hombres, y ahora tiene a Celebrimbor. Debo cruzar las montañas sombrías para alcanzarlos. Los campeones se moverán automáticamente hasta tener a los enemigos al alcance y los atacarán. Vale, pues parece ser que se mueve automáticamente y atacarán. Y ahora, pues parece ser que tenemos una habilidad grande especial. Ahí la ha usado. Y ahora dice que podemos arrastrarla y seleccionar objetivo. Ahí está, perfecto. Y aquí pues parece que va a aparecer un jefe. Y ahí le hemos ganado. Recompensa de victoria, subimos de nivel, continuamos. Y aquí aparece a quien estábamos buscando. Los gráficos son impresionantemente guapos, todo hay que decirlo. Está bastante bien los gráficos. Aquí tenemos un poco más de historia. ¿Por qué nos ha traído aquí? Ella quiere el anillo. Tu nuevo anillo de poder no basta para derrotar a Sauron. Hará falta algo más que una mano. Los dos que fueron uno deben convertirse en mucho. Habla con acertijo. Talion y Celebrimbor, un espectro con cuerpo de Montaraz, puede que compartáis recipiente, pero nunca quisisteis compartir el poder. Pero ten en cuenta que la última ciudad de los hombres está situada. Minas Ynith caerá, forjador de anillos, y harán falta algo más que un anillo para salvar Mordor de Sauron. Hará falta un ejército. Entonces, Celebrimbor, que había forjado los anillos élficos para Sauron, creó varios anillos menores, ligados todos a su anillo de poder. Estos anillos elevaron su voz por toda la Tierra Media para atentar los corazones de los campeones buenos y malos. Ven a Mordor, lucha contra la sombra y consigue lo que deseas. Bien, aquí tenemos que seguir el tutorial. Debemos reclutar a otros si queremos derrotar a Sauron. El Palantir nos puede ayudar a encontrar campeones afines a nuestra causa. Le damos a abrir todas las gemas que nos han regalado. Es un tutorial, así que hay que hacerlo a la fuerza. No se puede saltar. Ahí está cargando. Ahí se va a abrir gráficamente lo suyo. Y pues nos ataba. Baramon inflige 186 puntos de daño a los enemigos cercanos y los provoca durante 5 segundos. Le damos a continuar, es de una estrella. No sé si es que la suerte me persigue o que te lo dan siempre. Nos dice que vayamos aquí, que reclamemos la recompensa hacia atrás. Y ya podemos reclamar pues a nuestra campeona, la dama Marwyn, de dos estrellas. Algo es algo. Esta es tu fortaleza. Si derrotas a todos los orcos de una región, obtienes
puntos de dominio. Toca en la fortaleza para recogerlo y utilizarlo para aumentar tu ejército de orcos. Vale. Hacemos lo que nos dice. Ahora vamos a campaña, como nos dice. Aquí tenemos la introducción. Gráficamente es espectacular. Y la profecía de la araña se ha cumplido. Minas Tirith ha caído ante los orcos de Sauron, pero nos traerá su visión y los anillos de Celebrimbor, un ejército para redotarlo. Vamos a ver, aquí podemos reclamar. Subida de nivel del jugador. Nos da gemillas por subir de nivel. No está nada más. Regresamos. Vamos a ver. Cuarteles. Campeones. Vale, ahí, aquí vemos nuestro, los campeones que tenemos. El bazar, pues supongo yo que... Vale. Es para obtener campeones. Vale, abrir una vez, abrir 11 veces, no está nada mal, lo comprobamos. Vamos a la principal y vamos a ir los acontecimientos, vale, torneos, vale, pues muy bien, nos deja hacer lo que queramos del tirón. Despojo de guerra, campeones. Despojo de guerra. Este es el que estaba buscando, que nos estaba marcando, el que podemos abrir gratis. Ahí se está abriendo, a ver qué nos toca. 250, vale. Supongo que es oro para ir utilizando. Le damos hacia atrás. Ya no vamos a abrir nada más. Y vamos a ir a la campaña como teníamos que haber hecho. Y comenzamos. Parece ser, cada región tiene una fortaleza tomada por la fuerza de modo. Tú decides si quieres derrotar a poderosos Nevises que lideran los ejércitos de Sauron y recuperar esas fortalezas. Marco ejecuta a Némesis para escalar en la jerarquía Uru. Acaba con los capitanes orcos para hacer salir a sus caudillos. O sea, y derrota a los caudillos para enfrentar al señor. Acaba con el señor para liberar la región y arrebatarle el dominio a Sauron. Aunque capture una región, las fuerzas de Sauron seguirán ofreciendo resistencia cada vez que acabe con los de Némesis de una región. Aparezcan más refuerzos para sustituir a los orcos vencidos. Vamos a comenzar. Comenzamos el viaje. Le damos al combate. Cuesta energía. Tenemos 130 ahora mismo. Esta es la pantalla que te permite seleccionar los campeones que llevarás al combate. Hemos tomado seleccionado a Tyrion y a Byron Porty. Un defensor. Toca un campeón para seleccionarlo. Cuando quiera tocar combatir para iniciar la lucha. Vale, otro más y gastamos nuestros 4 de energía y vamos a empezar. A ver, tenemos nuestra historia. Estos anillos tienen el poder camineones que se unirán a la causa por la que crearon un nuevo anillo de poder, derrota a Sauron. O sea que crees en la profecía de ella la araña. Cuidado con sus palabras, Tyrion. Esa araña enhebra muchos hilos para traerte a su tela, pero no tengo la fuerza para forjar otro anillo de poder. Debemos confiar en nuestros aliados de toda la Tierra Media para derrotar a los Uruk-hai de Sauron. Talilon, Tembrion, el rey brujo ha dejado Minas Tirith para volver con Sauron, pero la ciudad se tornó tenebrosa con su presencia y ahora se llama Minas Morgul. Debemos saber qué fuerzas siguen ahí. Estas podrían ser nuestras oportunidades de hacer retroceder a los ejércitos de Sauron. Bien, pues comenzamos. Vale, podemos seleccionar a dónde mover a nuestros campeones. (Tose)
para atrapar a tus campeones, arrástralos a otro lugar. Vale, me está diciendo que haga lo contrario de lo que he hecho. Si quieres eliminar primero al enemigo más fuerte, toca dos veces sobre él para concentrar en fuego. Todo tu equipo atacará. Vamos a hacerlo. Y ahora vamos a hacer un divide y vencerás. Ahí continuamos. Y vamos a usar la habilidad de... Ahí curamos a nuestro campeón. Obtenemos la victoria. Lo que podemos hacer es seleccionar a quién ir atacando, ¿vale? Podemos ir seleccionando a quién vamos a ir atacando. Y podemos seleccionar cuándo usar su habilidad. Vale, vamos a ir hacia donde nos dice, con lo cual vamos a salir hacia atrás. Vamos a ver aquí. Subir de nivel. Ah, vale, eso. Toca la flecha para indicar este tramo a tu campeón. Si has entrenado, me ayudará a subir de nivel. Vale, confirmamos. Vale, hay tomos para todos los personajes y otros que son, digamos, pues específicos en lo que nos estás diciendo. Vale, para esto sirve el dinero. Ya no tenemos más tomos, creo. No hay nada, así que vamos a ir hacia atrás. Y también tenemos la pestaña de social, ¿vale? En la que podemos mirar el buzón. Reclamamos las recompensas que había en el buzón. Nos vamos a cuarteles, que nos lo está indicando. Aquí es donde están guardados, puedes utilizar grifos para invocarlos, ¿vale? Eso es que, como nos hemos preregistrado, ¿vale? Pues hemos conseguido a ella la araña. Ya sabéis, hay que ir al buzón para encontrarla. Y vamos a continuar un poco más con la campaña. Vamos a hacer otro combate más. Vamos a poner a ella la araña también. Y le damos a combatir. El juego gráficamente es estupendo. La historia es muy buena. Y va a utilizar pues a ella la araña. Vamos a tocar dos veces para acabar rápido con el enemigo más fuerte. Y vamos a curar pues a nuestros héroes. Ahí utilizamos la habilidad de ella la araña. Y dejamos la de todavía la de nuestro campeón sin usar. Tenemos una habilidad sin usar. Curamos a nuestros campeones que están delante. Y ahí, con la habilidad de otro de nuestros campeones, pues ahí nos hacemos con la victoria. Perfecto. Vamos a ir un momento hacia atrás. Vamos a seguir mirando. Vamos a mirar nuestra fortaleza. ¿Vale? Es para producir dominio. Podemos ir mejorándola, como veis. Ya requiere nivel 4, con lo cual ya no nos dejan nada más. Vamos a seguir observando aquí, pues vamos a mirar.
Ofertas especiales, consigue gemas gratuitas viendo vídeos y completando ofertas. Vale, podemos conseguir aquí en minas de gemas. Aquí tenemos la tienda, ¿vale? En la que podemos comprar, pero parece que es todo, 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 ¿vale? Excepto eso que es con gemas, pero lo demás parece ser que es todo con dinero real. Vamos a, ¿vale? Esto es para ir a conseguir gemas gratis. Y las gemas la podemos usar pues para conseguir monedas. Eso es la tienda. Vamos a ver el bit. Vale, bit 1, bit 2, hasta bit 15. Con lo cual, vale, vamos a leer esto. Vale, aquí nos va a decir son ventajas bit, y para hacerte bit pues habrá que comprar como siempre. Aquí lo vamos a poder ver. Si conectáis con Facebook pues van a dar pues 50 gemas. Pues vamos a ver, este es el perfil nivel 3, el poder, cerramos, no hay nada más que nos llame la atención. Vamos a mirar el ejército orco, plantilla, no tendremos nada, ¿cierto? Vamos a ver los pozos de pelea, es para usar orcos, y el salón de los muertos. No tienes orcos muertos en este momento, será para revivirlo. Luego aquí tenemos pues la comunidad. Vale, tienes que llevar al nivel 5. Pues vamos a seguir un poco con la campaña. Tenemos un 3% completado. Vamos a continuar. Vamos a darle a asalto una vez. Combatimos. Y ahí vamos a empezar. Vamos a ver, esto sería automático, ¿cierto? Lo cual no mola. Nunca ha molado el automático. Ahí continuamos. Van a por los siguientes objetivos. Vamos a ir aligerando. Vamos a dividir. Y sitúa a ella la araña detrás, aunque no le ha dado tiempo a llegar. Utilizamos las habilidades menos las de uno. Hemos recuperado pues energía. Ya la araña parece que está bastante tocada. Ahí utilizamos la habilidad y salimos por detrás de él. Es un juego de estrategia, no es de acción, ¿vale? No confundáis. Con lo cual, lo de controlar los jugadores, pues en los juegos de estrategia, en pocas ocasiones pues nos da esa opción. El juego gráficamente, como estáis viendo, pues es una pasada. Todo hay que decirlo. Ahí vamos. Va bien. Vamos a tocar dos veces. Por si acaso, aunque nada más que hay uno. Ahí de nuevo. No, ahora hay dos. Vamos a hacer que ella, la araña, pues se interese. Ahí tenemos ya un jefe, parece ser. Perfecto. Y ahí va a caer. Vamos a marcarlo en vez de ejecutarlo. ¿Vale? Pero esta vez vamos a enseñarte cómo marcar. Podéis decidir. Tenemos que tocar y mantener pulsado sobre el orco para marcarlo, ya sabéis, o podemos ejecutarlo para obtener runas y hacer más fuertes a nuestros héroes. Todo depende de nosotros.
Ahí está. Creo que entonces ya tenemos un orco. Continuamos. Así que los Uruk-hai del Látigo de Terror ocupan Minas Morgul y un Nazgûl gobierna la ciudad. No será fácil derrotarlos. Ya pasaríamos pues a lo que sería la segunda fase. Vamos a hacer el combate. Y ahí tenemos, podemos ponerlo. Vale, dice que podemos invocarlo al combate cuando nuestro equipo haya recibido el suficiente daño. O sea que va a ser una ayuda. La historia está perfecta, está en español, con lo cual todos aquellos que somos españoles y latinos, pues la vamos a entender estupendamente y nos vamos a deleitar con ella. Ahí ha caído los enemigos. Y ahora va a caer el último. Vamos a esperar a que se pare. Vamos a atraer la atención. Y ahora utilizamos también la última habilidad. Perfecto, ahí va, han caído. Y ya podemos invocar a tu orco. Cuando quieras hacerlo, toca o arrastra el icono para llevarlo al combate. O sea, solo tendríamos que tocar o arrastrar el icono. Vamos a probarlo. Lo vamos a poner por detrás. Ahí sale. Y nos está ayudando. Como veis, perfecto. La cosa es lo que estaba probando. Ahí se queda con nosotros. Utilizamos la habilidad de la dama Arwen y vamos a utilizar también esa habilidad para ir atacando por detrás. Perfecto, victoria. Desbloqueamos un logro. Ahí está y le damos a continuar. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir a los cuarteles. Vamos a ir a los campeones. Y vamos a subir. Vamos a subir a la dama Arwen, si se puede subir de nivel. Estaría en nivel 3, confirmamos. Vamos hacia atrás. Le damos a empezar. Ah, vale, habría que abrirlo. Así que vámonos hacia atrás, cerrar. Nos vamos hacia atrás y vamos a subir también, si puede ser, a la... Perfecto. Confirmamos. Le vamos a dar hacia atrás. Y vamos a subirlo también al nivel 3. Subir de nivel. Le damos a confirmar. Le vamos atrás y vamos a mejorar su habilidad también. Y aquí tenemos. Podemos inscribirlo. Perfecto. Ah, vale. Inscribimos. Perfecto. Vamos a ir inscribiendo. Eso va a hacer que suba nuestro poder y escribir. Pues vamos a hacer todo eso con todos los campeones. Escribir, escribir, escribir y escribir. Vamos a subir las habilidades también. Le damos hacia atrás. Vamos a hacerlo con todos los campeones. Escribir, escribir, escribir. Y inscribir. Y vamos a subir también. Regresamos. Vale. Y queda Talinón. Vamos a inscribir. Y vamos a inscribir. Perfecto. Vamos a recoger los logros. Subimos de nivel, seguimos recogiendo más logros.
Le damos a atrás. Y nos vamos nuevamente. Vamos a ver. Ejército Orco, campeones, buzón comunidad. No hay nada que recoger ahora mismo. Aquí tenemos las misiones, pero está cerrado todavía. Vale, vamos a continuar un poco más con la campaña. Vamos a seguir con otro combate, un combate más. Le damos al siguiente. Parece ser que no lo podemos usar. Ahora iremos a lo de los orcos para comprobarlo. Y comenzamos. Ahí nos estamos centrando bastante bien. No hay ningún problema. Tenemos ya dos habilidades muy activas. La primera que vamos a utilizar es la de curación. Vamos a utilizar también, vamos a llamar la atención sobre nuestro tanque y también vamos a utilizar. Perfecto. Ahí caen todos. Tenemos otra vez puesta nuestra habilidad. Vamos a utilizar la de ella, la araña también. Y ahí, perfecto. Perfectamente ejecutada. Vamos a llamar la atención. Perfecto. Ha caído uno de nuestros campeones. Hemos obtenido la victoria. Aunque haya caído uno de nuestros campeones. Ahí está. Vamos a hacer la 2-3 también. Le damos a combate. Le damos a siguiente. Siguiente. No puede combatir. Ahora, cuando terminemos esta fase, pues iremos a ver si lo podemos recuperar. Ahí está, un divide y vencelar, encargándonos de los dos a la vez. Vale, tenemos que seleccionar, habéis visto, lo he hecho queriendo, nuestro personaje se ha quedado totalmente quieto. Vamos a guardar la habilidad de ella, la araña. Y ahora la usamos. Y también usamos la de nuestro campeón para coger por detrás a los enemigos. Y ahí está, victoria y otro logro desbloqueado. Perfecto. Y vamos a ir hacia atrás. Antes de terminar, vamos a ir hacia atrás. Vamos a los cuarteles, campeones, eso. Vale, que le demos. Cada campeón tiene un anillo de poder. Asignales inscripciones para aumentar su nivel y desbloquear nuevos espacios, runas, habilidades y muchas más cosas. Vale, eso ya lo habíamos hecho, aunque esta nos había salido gratis. Vale. Acabamos de desbloquear runa. Toca para asociar runa. Selecciona una de las runas presentadas. La runa de guardiana es la que podemos. Fabricamos y la equipamos. Vale, eso aumenta las estadísticas de defensa de nuestro héroe. Inscribimos el anillo. Inscribimos. Y inscribimos. Y vamos a mejorar. Perfecto. Le damos hacia atrás. Vamos a hacerlo con todos los personajes que podamos. Escribir. 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 Le damos a potenciar el anillo. Escribir. Escribir.
Y el resto hay que buscarlo. Vamos a mejorar, mejorar al máximo, ¿vale? No tenemos ninguna. 0 de 1, 0 de 1 y 0 de 1, ¿vale? Hay que comprobarlo. Vamos a escribir. Escribir, ¿vale? Y escribir. Le damos a potenciar. Escribimos. Escribimos, esto es para subir de nivel. Escribimos. Y ahora vamos a ir a mejorar y mejorar. Vale, nos hemos quedado sin puntos. Se recargan cada 3 minutos. Pues nada, vamos a escribir. Escribir. Y escribir ese también. Nos faltan dos. Ahora nos vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a Ejército Orco, Salón de Orcos Muertos, no tenemos ninguno muerto, plantilla. Vale, podemos usarlo cada X tiempo, solo una vez al parecer, aquí lo estamos viendo. Vámonos hacia atrás y vamos a terminar la campaña. El nivel 2, un nuevo aliado. Combatimos, le damos a siguiente, le damos a combate y comenzamos. Ahí vamos. Perfecto, ahora veis que lanzan ataques diferentes. Hay que tener cuidado con la habilidad de curación. La habilidad de curación al lanzarla es en el sitio en el que estén nuestros campeones. Ahí está, perfecto. Vamos a esperar. No vamos a hacer nada de momento. Ahora sí. Usamos nuestras habilidades. Y curamos a nuestros héroes. Nos han derrotado. Y ahí lo derrotamos. Vamos a marcarlo también. Ahí lo tenemos. Totalmente derrotado. Continuamos. Hemos obtenido otro logro también. Los Uruk-hai de Sauron nos servirán contra él. Y ahora lo que vamos a hacer. Tenemos que sacar dos estrellas más, ¿vale? Vale, aparecerá uno. Los Némesis solo aparecen cuando la región vuelva al parecer a espérate, ¿dónde está? ¿Qué logros son? Ah, vale, logros, reclamamos, ahí estamos obteniendo gemas, tenemos misiones diarias y logros. Ejecuta un Némesis, supera fases en normal. Aquí tenemos misiones, señores de guerra, se ha abierto. Se bloquea en 7 horas. Vamos a ver, podemos entrar. Se requiere el nivel de jugador. Pero ¿qué nivel de jugador se requiere? Aparece cortado y no se ve el nivel de jugador que se requiere. Se requiere también X nivel de jugador. Y al parecer son también con tipos de unidades. Esta nos deja entrar. O eso parece. No nos deja ella la araña. Vamos a autorrellenar. Siguiente. Vamos a ver. Combatir el poder en nuestro es inferior. Vamos a ver qué pasa con nuestro poder. Cuando nuestro poder es inferior.
Vale, ahí de momento vamos bien. De momento no vamos malamente del todo. Ahí aparece el jefe. Ahora sí. Hemos utilizado la habilidad. Nuestro orco está ahí también, peleando. Vamos a ver. Supuestamente teníamos poder inferior. Parece que es bastante fuerte. No podíamos llevar curaciones. Ahí estamos dándole. Vamos a utilizar la provocación. Y ahí pues cae. No teníamos el poder suficiente. Y sin embargo, pues hemos conseguido derrocarlo. Creo que era aquí. También podemos ir. Oh, ya este poder es, uf, brutal. Y no tenemos orco, así que vamos a dejarlo. Algo sí hemos conseguido. Vamos a ver. Pozos de pelea. Los orcos marcados necesitan gloria para evolucionar y mejorar su rango. Los orcos obtienen gloria cada vez que completas una tarea orca. Además, tus orcos pueden combatir todos los pozos de pelea para robar gloria y acelerar el proceso. Vamos a darle a seleccionar. Continuar. Comenzar duelo. Se puede saltar, al parecer, porque esto es automático. Vale. Salones de muertos. Los orcos muertos permanecen temporalmente en salones nuevos y pueden ser recuperados con ficha de resurrección. No supondrá ningún coste. Vale, pues confirmamos. Vale, pues ya está hecho. Pues ahí hemos aprendido cómo utilizar, pues, el salón de los orcos. Esto se puede mejorar. Y también podemos mejorar. No hay disponible. O podemos invocar un nuevo héroe. Golbin, pues lo desbloqueamos. También es de nivel 1. Y bien, vamos a dejar por hoy aquí este vídeo de la Tierra Media, Sombras de Guerra. Vamos a recoger las recompensas antes de terminar, para que no se olviden. Y como veis, es un juego táctico, nada más ni nada menos. Si os gustan este tipo de juegos, pues ya sabéis, ocupa 170 y 180 megabytes, vamos a ponerle máximo. De acuerdo, y no está nada mal, ya sabéis, para cualquier cosa en los comentarios o en lo que os está apareciendo aquí en la derecha, en Twitter, en Facebook, etcétera. Y nos vemos en el siguiente vídeo.